cascarón. Ajá, que no tienen fuerza para picar y entonces se ahogan. Pero acuérdense que ahorita apenas tienen 18 días. Hoy, Cablito, ni siquiera 18 días porque lo pusimos como a las 5 de la tarde. Y ahora, ahorita son las 12. 18, pero le faltan todavía horas. Este se apresuró para nacer, por eso que le vamos a poner el buxo. Grave, Gilo, acostado hubiera puesto, pero que ellos están muy juntos. Le hubiera puesto mejor 4 huevos y acostado. Ajá, los salvadoreños a buxo. Es más fresco, es más fresco, el huevito ese que nació. Por eso es que nació más rápido. Estaba más fresco. Era de los que estaban mejor para nacer. Entonces, tienen apenas 18 días y nacen entre el 18 y el 21. O sea que este que está empezando a picar tiene 3 días todavía para seguir picando. Ah, no, el otro. Pero ese fijo que este es como chelito, va. Uh-huh. Bueno, porque a ver, quizás porque acaba de nacer. Está todo lambido. Pero es amarillito. ¿Y de ahí está cuándo lo vamos a sacar, viejito? El que está ahí. ¿Cuál? ¿El que ya nació? Más tardecito que emplume bien, que se seque y que esté caliente. Bueno, yo creo que mañana. Yo creo que, yo creo que mañana o cuando pasen las lluvias también, porque necesita, sí, necesita calorcito. ¿Y qué le puede dar de comida? Concentrado, inicio. Infinito. Ya tienen el pico bien duro. Hay inicio para ellos. Es que ellos solo pican, solo topan el pico. Pero ahorita imagina que el pico va a tener todo blandito. No, ya está durito. Mira, aquí está, ve. Duro, duro. ¿Cómo cree que rompen el cascarón si no fuera duro? Es que la naturaleza, sí. Dios es perfecto, hija, y dejó todo diseñado para que... Estoy linda yo. Para eso, con cuidadito, por favor, que esa bobina vale oro. ¿Y esto qué hacemos, papi? ¿Cuánto más o menos? Esa va a ser la que pasa es que no se consigan aquí. Así lo puedo hacer separadito para que cuando vayan picando... Esto es suyo, cuidado. ¿Y eso que vamos a hacer con ella? Ahí vamos a seguirlo llenando de huevos. Sí, de todas maneras. Cabal cabe, va. Es que viene bien diseñada para eso. Ahí está panteada. Pero eso lleva más días quizás y es diferente. A ver, Cruz. Es un grande huevote. El pato ganso sí la ha dicho que va a conseguir. Se murió. Sí, la Abby dijo que ya van a empezar a poner. De las cositas no se preocupen, que eso después van a tener un montón de basura y todo. Sí, todo, papá, todo, todo. Ah, coquecha, sí. ¿Cama y de la codorniz? También de codorniz. Para que no te juegan. También el pajarito le metemos. Y lo que encontramos en el amilpa, aquí lo vamos. Ahí, chugar, y ahí empezamos a moverlo y después lo seguimos. Ahí, para no la saquen todas, ahí empiezan a mover uno por uno. Y ese uno. Mira, a ver si no está choro. Solo, a vos dejalo, que ahí vas a saber, si no nació, no nació. Se durmió el bebé, va. ¿Tiene miniatura? Está desvelado, quizás en la madrugada. Es cierto, pero no debe haber nacido ahorita porque cuando nosotros venimos en la mañana no escuchamos nada. ¿Cómo viste de miniatura? Acaba de un momento. Sí, porque no escuchamos nada. Hey, pero Don Pei, usted que ha sido granjero viejo, digo, ¿cómo se llama el que cuida pollo? Pollero, lo vamos a decir, pues, pollero que lleva para Estados Unidos, va. Usted que ha sido pollero viejo, las gallinas cuando tienen los pollitos lo calientan, los pican y todo, después andan detrás de la mamá, va, aunque no sea la mamá natural, pero ella lo calentó y como que nomás nacen y reconocen que la mamá que los calentó es la que van a andar detrás de ellos. Y en este caso que no tienen una mamá que los calentó. Es que depende de la gallina, porque hay gallinas también que no le gustan. Que no le gustan criar otros pollos de otros. Pepito les dicen. Nosotros, ajá. Se crían pepitos. Lo que vos decís de que, porque ellos llegan a una cierta edad que ya no necesitan una mamá, ya están emplumaditos, bien bonitos. Lo que hacía mi mamá era que en un bocal grande, los metía en la noche con una sábana, cobija, y ceniza, y ahí los mantenía. Uh-huh. Toda la noche, los sacaba en el día y en la noche los metía. Se calienta. En el día, para que ellos anduvieran ahí detrás de la... Uh-huh. Eso sí, va, que cuando los dejas así al sol y al sereno, como dicen, el gavilán se lleva varios. Sí. Ajá. Poco o sea, que la gallina es que los defiende, sí, el gavilán, sí, pues. Sí, eso sí.
Eso yo lo he visto en TikTok, y cómo se agarra la gallina, cómo se pelea. Entonces, ahí, como te digo, depende la gallina. Cuando hay gallina que los acepta, inmediatamente ya te los agarra, deja que anden detrás, pero hay gallinas que no los aceptan. Ellos los picotean. Pero cuando ya son nacidos y que los llevas a una gallina. Pero yo me refiero, o sea, estos pollitos que van a nacer aquí y que no tienen una mamá, sí, nosotros vamos a ser la mamá de ellos. ¿Dónde los van a poner? Mire todo este paso de aquí, mire qué bonito, bien calientito. Ah, no, los perros no entran aquí. También se puede hacer, mi papá había hecho una esquinita donde le había tirado acerrín. Y ahí ellos se mantienen, no necesariamente, ellos a la hora de dormir, ellos se hacen puñitos. De lo que le dan a las vacas. Solo que se deja un foco. Hay unos focos casi similar a este. Ajá, que les ponen. Se dejan cerca de ellos, eso les provoca calor. Entonces así es como se crían. Mi abuelita es así, les ponía como un cepillo. Ahí me arropo yo. Porque en las granjas... Mi mamá era como la mamá de los que no quería la gallina. Mi mamá ella con esto para darle espacio cuando vayan haciendo. Todos tenemos otra, ¿no? No sé si este huevo es así o está mal. Yo creo que así tendría que ser, porque está sucio, ¿no? Pero sí aparece. No, pero si no ya hubiera podrido. O estuviera pestoso o algo. La granja que nosotros teníamos era un pequeñito que había en la esquina acá. En un depósito teníamos los pequeñitos que se criaban así, como te digo, con foquitos. El montón de foquitos así colgando. Y los grandes, ¿va? Y aparte los que ya estaban sacando. Uh-huh. Para que cuando se terminaban aquellos ya iban de punto. Y así manteníamos los dos. Nunca se mantenía sin pollo, pues, o sea, siempre se mantenía así. No, ya me gustaba, los metí. Y lo comprábamos así como la Alejandra. ¿Cómo? Como amarillito. Pero con una incubadora, imagínese 18 días, va, pero son 21 para que nazcan todos. Con una incubadora esta se hace una gran producción, sí, al querer, sí, va. Lo que pasa, vaya, aquí está bonito, va, porque calentáis todo, pero ¿cómo vas a mantener el montón de pollitos? No, pues, cabal. No, es que de hacerlos nacer y para afuera, va, sacarlos y criarlos. Fuera bueno armar una esquinita, se arma con tela de la misma, de ese de pollo, de esta altura, para que no entren perros ni nada. Ahí se les pone su agüita, se les pone el concentrado, porque ellos lo buscan, ellos comen, ellos lo... Sí, que mire, esta esquinita está bien perfecta, mire. Ajá. De acá... Para acá, ¿ve? Queda la esquina perfecta y esto lo vamos a mover un poquito para allá mientras nacen nosotros. Ya están bonitos, que ya están así las chibolitas, ya se y ellos ya salen ellos solos, ya no necesariamente vas a tener una gallina para que ellos... Hija, mira, los pollitos si empiezan a nacer aquí, los perros primero van a ir a olerlos nomás. Me refiero cuando ya estén así, como dice Pedro. Sí, no le hacen nada, si ellos se acostumbran. Si te fijas, los pollos antes no dejaban ningún pollo aquí. Y esos pollos que andan aquí de Chema, creo que son, aquí andan comiendo, no le hacen nada ya. Igual, ya se pueden ir a meter a la galera, ya grandecito. Sí, ya grandecito, sí. A la bodega. O allá abajo también hay donde, nomás que allá está muy frito. Igual, aquí hay espacio donde sea. Y cabal. Hasta en la grama lo podemos tener ahí los pollitos. Sí, cabal. Mi abuelo una vez tuvo granja. De verdad que ahí podemos hacer también una esquina en la grama. Lo tenía para Navidad. Y eso sí les ayudaría bastante, fíjate. ¿Dónde estaban los chuchos? Por lo caliente del plástico. Ajá. Un plástico. Eso les ayudaría bastante. Míreme, mi abuela tenía granja, pero me acuerdo cuando... Mi abuela. Y mi abuela los compraba así, pero bien chiquitito, va. Y me acuerdo que cuando era la época de Navidad, los comían. Mi abuelita hacía eso, pero... O sea, lo normal, criar huevos para comer en diciembre. No. O digo, criar las gallinas o chumpos. Mi abuelita lo que ella hacía... compraba los pollos ya así chiquititos, pa. Y él los cuidaba y le daba comida, los vitaminaba y todo. Ya cuando era la época de Navidad, ella ya vendía el pollo o la misma. Otra cosa importante, permítame, antes que me vaya a olvidar, mencionarles esto. Sí. De que antes que me olvide... O nos olvidemos que nomás metiendo esto hay que cambiarle hay que cambiar la humedad, hay que ponerle más humedad y hay que ponerle más temperatura, ¿va? No solo la humedad. No, yo creo que también le cambia un poquito. Hay que buscar el manual, es poquito. 98, creo. Ajá, si queremos conseguir el manual porque hay que ver la temperatura. Que supuestamente debe, bueno, pero mejor hay que ponerlo manualmente. Qué raro son, es de ese color, son de una gallina negra. Ajá, uno más negro, uno más blanco, uno rojo. Morado se ven.
es el tipo de gallina que los pone. Catracha. Ese se ve que es india, vale. Es una gallina pequeña, no es grande, no, o sea, no es una gallinona así, frondosa, sino que es una gallinita pequeña. Sí, de esos tipos de nacidos ahí. Un montón de gallinitas de esas, no es grande el huevo, si te fijas, es más pequeño que los demás. Agarra la casita de papel. Los huevos de granja, bueno, de así van. Eso es todo. Casi se ven siempre, siempre. No lo vamos a armar sin parar. Vaya, compadre. Sí, tengo, ahí tenga los huevos. Todos los huevos, me agarraron. Pásala para acá. Para papi. Sí, me ha jugado los huevos. Pero sí, este, si digamos ciertos huevos estuvieran arruinados, una yedieran. Los otros. Sí. Que... No, pero es que están buenos. Están buenos. Ah, están buenos. Como dice Cama, en estos 3 días va a empezar a picar el montón de animalitos. Maco, no es que eso la, no, no, ah, de que no piquen y no se ahoguen. No, también otra cosa, así como estaba esa, está abajo. Ah, está que abajo, cae. Ah, cuidado, traben o algo. Johnny, ¿dónde está? Turkey. Chicken. El pollo está últimos bien. 3 días, temperatura 98.9 y la humedad 65-70. La de Turkey son 28 días, la humedad 98.6. ¿Cree que esto la humedad le va a ayudar hasta ellos? La bata que estamos. Ahí viene todos los de teóricamente todo es lo mismo. Aquí están los gansos, estos son 30 días. Ah, aquí está, bien, aquí está. Este es el 28, lo de los patos. Ese dice que la incubadora viene para pollo, para huevos de pollo. Así que si acaso va a meter de otro, no tiene que meter de, o sea, aquí está pato. ¿Qué es esto, Camajo? Estas son las codornices, no me equivoco. Codorniz. Creo que 17 días son de ahí. Ah, pero todo está en inglés. Eso a ver qué cuáles son. Hay que buscarle para ver. Para ver, hay que buscar todas las especies para. Este no tampoco no sé qué son present. Ajá, todas para ver de qué tipo podemos meter. Estos dos no sé qué. Este creo que sí son las codornices, estos son los pollos y este es el pavito, digo, el turkey. Esos son los gansos, pato ganso. No sé cuánto vamos a subir. A 98.9 la temperatura y la humedad entre 65 y 70. ¿Por qué no metemos de 67? 68 también. Pero hay que componerle con esto cerrado porque eso interviene. Así como el que ya está todo de fuera, fuera posible de empezarle a poner agüita así, usando el piquito así en el agua. Y es que esto tiene humedad, esa la humedad es que los ayuda a ellos a mantenerse hidratados. Porque la también. Así como él ya empezará a comer. Vaya, mira, aquí le si presionamos 3 segundos hasta que empiece a pispilear. Y le ponemos 98 puntos. ¿Cuánto hacía? 96.5 parece. No, 98.5. 98, ¿qué? Puntos. O 99, 98.5. No, 98.5. 98. 65 y lo me da 65.70 por eso. Aquí ya le va a entrar más agua. Vamos a poner 68 me da, la vamos a poner 98.9. Vaya, y la humedad la vamos a dar en 68. 90 y cuánto temperatura? 98.9. Sí, ya tiene, porque ahorita tiene que empezar a tirar un montón de humedad. Uh-huh. Eso es lo que mantiene al pollito, me imagino, hidratado, por lo que decía Pei, que hay que ponerle agüita. Pero toda esa agua la va a tirar para adentro. Es como un airecito.